Saludos, amigas y amigos, yo soy Jesús y hoy me gustaría brevemente, si Dios quiere, hablaros de la lección 239, una lección que lleva por título Mía es la gloria de mi Padre. No permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad. Por el contrario, sintámonos agradecidos por los regalos que nuestro Padre nos ha hecho. ¿Sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes Él comparte su gloria? ¿Y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos? ¿Cómo podría ser que no nos contásemos entre aquellos con los cuales Dios comparte su gloria? ¿Cómo podría ser eso así? Cuando Él ama a su Hijo para siempre y con perfecta constancia, sabiendo que es tal como Él lo creó. Tal como Dios me creó, en la verdad eterna de mi ser. Hay una luz sagrada que se extiende por todos los corazones. Donde la voz de Dios nos canta la verdad de nuestro amor. Tal como Dios me creó, tal como Dios me creó, tan solamente soy amor. Como Dios me creó, tal como Dios me creó, tan solamente soy amor. Con la visión de Cristo, que es la del corazón, tan solamente puedo ver amor. Tal como Dios me creó, tan solamente soy amor. Tal como Dios me creó, tal como Dios me creó, tan solamente soy amor. Te damos gracias, Padre, por la luz que refulge por siempre en nosotros. Y la honramos porque tú la compartes con nosotros. Somos uno, unidos en esa luz y uno contigo, en paz con toda la creación y con nosotros mismos. Gracias, feliz día y hasta pronto.